Pepe es un pirata alto y pelirrojo, con pata de palo y parche en un ojo. También lleva un garfio porque la metralla le arrancó una mano en una batalla. Es dueño de un barco de negra bandera que tiene dos huesos y una calavera. Pepe y sus piratas van a navegar y asaltan los barcos que surcan el mar. Les roban el oro, joyas y riquezas, y son muy temidos por estas proezas. Como resultado de ser tan ladrón, lleno de riquezas tiene el galeón. Enormes tesoros hay en las bodegas: verdes esmeraldas, cofres de monedas, coronas, anillos, pulseras, collares, diamantes, rubíes y perlas de los mares. Al pirata Pepe le gusta contar todas las riquezas que pudo robar. Cada vez que cuenta todo lo robado, tarda mucho tiempo, sin ojo y sin mano. Y piensa muy triste que su gallardía con pata de palo ya no la tenía. Yo era gentil mozo, pobre, pero honrado. Y ahora que soy rico, soy muy desgraciado. Si sigo luchando me quedaré en nada. La vida se ha hecho para ser gozada. Habló a sus piratas y dijo que iba a empezar de nuevo una nueva vida. Se buscó una isla de bellos paisajes y olvidó las luchas y los abordajes. Encontró una novia de gran hermosura, a la que contaba viajes y aventuras, y entre sus piratas repartió el botín. Y quedó para siempre tranquilo.